¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenido a otro video de Hey, es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo un tag, un tag que yo misma creé, ¿verdad? Y este es en celebración de los 500 suscriptores y que hace poquito, a finales de 2021, cumplí 3 años de estar en YouTube. Estoy matando dos pájaros con una sola piedra. Creo que así se dice el dicho, ¿verdad? Estoy súper agradecida que pude llegar a mi meta de los 500 suscriptores y también estoy súper más agradecida que he llegado a ver 3 años en YouTube. 3 años, me siento realizada, me siento agradecida, me siento que he aprendido un montón estando aquí y también decir que ahora somos una familia de 500 es que es espectacular. So, ya de hablar tanto, siento que ser parte de esta locura de familia donde ustedes son periquitos y yo soy su loquita preferida. Puedes suscribirte y toca la campanita para que YouTube te avise cuando voy a subir mi siguiente video. Y si quieres conocerme por YouTube, lo que estoy haciendo en mi día a día, que ver, que estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo, en la cajita de descripción están todas mis redes sociales si quieres conocerme por este maravilloso mundo de YouTube. Ahora sí, ya de hablar tanta paja, vamos a empezar. Recuerda que en mi Instagram es YouTube, hago vlogs, soy súper divertida por allá, mis historias son icónicas y mi story en Instagram para los 23 hago todo lo que tiene que ver con proyectos, reseñas y maquillaje. Eso, si quieren pasarse por ahí, ambos van a estar en la cajita de descripción. Este es mi maquillaje el día de hoy. Intenté un Hello Eye, probablemente la cagué, pero bueno, pero me siento bonita y ando de nuevo mi diademas. Y es porque ya es tiempo de hacerme un alisado. Lo voy a hacer mañana y no quería agregarme más producto al cabello porque ya lo tengo súper pesado. Solamente quería como mantener el cabello en su lugar y por eso me puse de nuevo una diadema. Solo regresamos de nuevo a las diademas, pero solo será por esta vez. Probablemente cuando me vuelven a ver ya seré más peinadita porque ya voy a volver a hacer un retoque de mi alisado químico. So, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, este video, este tag es un tag de paleta. Se llama Conoce mi paleta. Así se llama, ¿no? Sí, conoce mi paleta. Esto es, consigue la inspiración del nombre de un hashtag creado por una creadora de contenido en Instagram que se llama Joanna. Que ella dice, ella tiene un hashtag que se llama Meet My Palette. Y yo me inspiré de ella, pero solo que lo vi en español, que le dice conoce mi paleta. So voy a dejar su Instagram linkado en la cajita de descripción porque de ella me inspiré, ¿verdad? Y esto es realmente un tag de paletas. Si ustedes me conocen, yo soy una perra por una paleta. Me encantan las paletas un montón. Y yo dije, si voy a hacer un tag, va a ser de paletas, ¿verdad? Y me he inspirado de varios tags que he visto. He sacado preguntas por ahí, pero muchas son preguntas, creo que yo, originales, ¿verdad? Porque hoy en día en las redes sociales nada es original. So, aquí tengo todas las preguntas apuntadas, ¿verdad? Tú vamos, puedes empezar con eso. Pero antes de empezar, quiero darle un pequeño saludito a mis amigos Kalani y, ojalá que estoy diciendo bien ese nombre, perdón. Kalani y Miguel son dos personitas que están suscritas al canal, que ven los videos. Kalani dice que encantan los tutoriales de maquillaje bien verdes y no saben qué realizada me siento que le gusten esos videos porque esos videos son despide. So, que a ella le haya gustado esos videos me hace sentir totalmente realizada. Y Miguel es una persona que le encanta mi video de Avon y siempre ha dado su apoyo. So, yo que le mando un gigante abrazo y besito de mi parte. Y muchas gracias por ser parte de la familia de Loquitos. Los quiero un montón. Ok, ya que salimos de todo, porque siento que se me hace falta linkear algo. Se me hace falta linkear algo. Ah, en la cajita de descripción va a estar mi playlist de tags, ¿verdad? He hecho varios tags de paletas anteriormente, ¿verdad? Y tengo otros tags ahí. So, si quieren ver ese playlist, va a estar en la cajita de descripción. Pero así, vamos a empezar, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preguntas. Pero si quieres hacer este tag tú mismo, ¿verdad? Voy a dejarlo linkeados en la cajita de descripción, ¿verdad? No linkeados, pero escritos en la cajita de descripción. Si tú quieres seguirlos o algo por el estilo, quieres hacer este tag, ahí van a estar todas las preguntas ahí en la cajita de descripción. Ok. La primera pregunta es, muestra la paleta con quien empezaste del maquillaje. Y la paleta con quien yo empecé en el maquillaje fue esta paletita de aquí, que yo le digo la paleta de corazón porque tenía un nombre. Oh, bueno, aquí está. Se llama la, no sé si lo van a poder ver, pero más o menos ahí está el nombre. Ahí está. Ese es el nombre de la marca. No sé, ¿verdad? Pero yo le digo paletita de corazón con esta. Si usted ha estado aquí por un largo tiempo, sabrá que esta paletita, yo inicié mi canal con esta paletita. Yo hacía mis primeros tutoriales con esta paletita. La mayoría de las sombras eran como satinadas. Lo terminé depurándolas todas, las saqué todas de mi colección. Así porque algunas conservé y las demás las terminé depurando. Pero esta paletita era como venía con sombras, venía con polvos que
están asquerosos, ya eso yo nunca las usé. Y venían con labiales, que eso también las terminé botando porque estaban asquerosas. Esta paletita era una putísima mierda. Era horrible, pero ¿sabes qué? Cuando yo inicié en el maquillaje, esto era maravilloso para mí. Esto era la mera verga. Esto era Pat McGrath, ¿verdad? Cuando era mierda, pero bueno, era Pat McGrath para mí y le saqué mucho provecho en su tiempo. En 2020 lo terminé sacando de mi colección, lo terminé depurando, pero conservo el packaging porque es muy importante para mí. Lo he tenido desde 2016 y al inicio de mi canal esto fue una de las únicas paletas que tenía y tengo buenos y malos recuerdos, pero más que todo buenos recuerdos con esta paletita. Ok. Ahora vamos a la segunda pregunta. Dice, muéstrale tu paleta favorita del momento. Y mi paleta favorita del momento es la Jasmine de Beauty Creation. Con esa hice mi maquillaje el día de hoy. Lo utilicé, los morados. Mira, me voy a enseñarle la historia de color. Dígame que esto no grita Lisa. Esto grita mi nombre. Es una paleta espectacular. Usted, estos morados de aquí, me enfoqué, no, perdón, en estos morados de esta área de aquí, me enfoqué. No estoy muy contenta con los mates morados en esta paleta, pero voy a hablar de él en su respectiva reseña. Pero esta paleta la he estado utilizando como loca. En casi todas mis looks he estado utilizando esta paleta y la adoro, la amo. Es que es espectacular. No significa porque digo que la amo no tenga sus cositas malas que no me gustan, ¿verdad? Pero hasta el momento, cada vez que la uso me siento bonita. Y una paleta que me puede hacer sentir bonita a mí es la gloria, ¿ok? Amo las paletas, no me juzgan. Pues sí, esta es mi paleta favorita del momento. Vamos a la pregunta número 3. Y dice, muestra la paleta que ha estado en tu wishlist por años, pero ahora ya no te interesa. Y la paleta que ha estado en mi wishlist por años y hace poco la quité porque ya no me interesa es la Elsa de Beauty Creations. Cuando yo inicié en el mundo de maquillaje, la paleta en Latinoamérica que todo el mundo estaba hablando era la Elsa y la Ana. Hasta la vendían en fucking combos. Realmente esa paleta estaba por todas partes y la Lisa, amante del maquillaje, la quería. Yo la quería malmente. Era como una de mis paletas de mis sueños. Tenía un montón de cafés, tenía su pop de color. Yo quería esa paleta. La Ana, hasta el día de hoy todavía me interesa un poquito, pero no lo suficiente para querer comprarla. Pero la Elsa ya no me interesa para nada. Ahora solo veo un montón de cafés y un pop de color azul. Por ser una paleta Elsa, solo tiene como un azul. Pero ahora, hace poquito también me di cuenta que esa paleta es inspirada en la paleta de Jaclyn Hill, la primera que sacó con Morphe, la que era súper famosa. Dicen que es un dupe con esa paleta. Más bien, hace poquito vi un video, se lo voy a dejar linkeado en la cajita de descripción, de una mujer que las compara. Vieras que es súper cool. Yo nunca pensé que era supuestamente un dupe o se inspiraron en la paleta de Jaclyn Hill, pero viéndola side by side es como, ahora todo tiene sentido. Pero esta paleta por años la quise, literalmente por años, pero creo que fue en 2020 que dije que ya no me interesaba y hace poquito mientras estaba en mi wishlist de así que tengo en Instagram, decidí quitarla porque para serles sincera ya no me interesa y no, o sea, no necesito tantos marrones y pop de color, es la realidad. Ok, vamos a la pregunta número 4. Y dice, ¿qué piensas de los dupes de paletas? Normalmente los dupes, si eres nuevo y no sabes lo que son dupes, dupes son cuando una marca, digamos, de alta gama o de marca de lujo, saca una paleta con una historia de color que todo el mundo está hablando, que está súper hypeada. Eso sí, pero está allá arriba con los precios, que uno que está acá abajo, uno dice, fuck, no lo puedo pagar. ¿Verdad? Eso es como uno en esa marca de lujo o de alta gama, saca una paleta súper hypeada y todo el mundo la quiere tener, pero tú no lo puedes comprar porque eres pobre. Y después vienen las marcas más económicas, más accesibles, sacan, se inspiran de la paleta en sí y sacan una historia de color similar, ¿verdad? Similar, y es uno diciendo, ok, digamos, la marca Pat McGrath saca una paleta. Y después Pat McGrath sale de paletas de $100 para arriba, ¿verdad? Y después está Maybelline, que es mucho más económico, digamos. Pero en Latinoamérica Maybelline no es económico. Pero bueno, ya Pat McGrath sale una paleta súper cara y una paleta que todo el mundo le encanta. Y viene Maybelline y saca una versión casi similar de historia de color, ¿verdad? Y pero más accesible. Y digo, oh, ok, porque seamos sinceras, lo que nosotros nos atrae de una paleta es la historia de color. Eso es lo que nos atrae. Y muchas veces es como, oh my god, esa historia de color lo necesito, pero cuando es el precio no lo puedes pagar. Yo siento que los dupes de de paletas en sí son una salvación para los pobres. Son una salvación para nosotros los pobres que no podemos comprar alta gama, que nos gusta una historia de color malmente. Y si una de mis marcas económicas sacan una versión de esa paleta con una historia de color inspirada en esa paleta de alta gama que me gusta o la historia de color similar, yo digo, wow, esta es mi oportunidad de tener esa historia de color que tanto me gusta. Lo que a mí no me gusta en los dupes es cuando una marca económica solo
copia y pega. Es como literalmente ven esa historia de color de alta gama que todo el mundo le gusta y solamente por hacer dinero, el capitalismo, el consumismo, deciden sacar una paleta de la misma historia de color, solo lo copian y lo pegan. Hasta el mismo packaging similar, hasta los mismos nombres. Eso ahí es lo que no me gusta. Yo siento que si te quieres inspirar de una marca de alta gama, tu historia de color le gusta, lo que deberías hacer fácilmente es solamente inspirarte, pero hacerlo tuyo, pues. Transformarlo en tuyo. O sea, si tú ves esa paleta y digo, wow, qué bonito, trata de meterle diferentes texturas, diferentes fórmulas, un colorcito diferente por ahí, que tenga ese feeling de esa paleta de alta gama, pero al mismo tiempo es muy representativo a tu marca. So, es como, eso es lo que no me gusta, con ahí pierde interés, pero sí, yo no soy nada en contra de los dupes, me gustan mucho los dupes, ¿verdad? Pero sí, no me gusta cuando lo hacen de la forma como copiar y pegar, porque ahí se muestra que no les importa crear maquillaje, lo que les importa es el dinero, y eso es una realidad. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que esta es la pregunta número 5. Muestra la paleta que te arrepientes de haber comprado. Y esa paleta es la paleta Miami de Prolux. Esta paleta no fue que yo la compré, fue un regalo de cumpleaños de mi novio allá en el 2020. Pero fue un regalo de cumpleaños de mi novio y él me mandó el dinero y yo escogí la paleta. Pero yo me arrepiento de haber comprado esta paleta porque la mera razón... que la historia de color, mi loquito, está por todas partes. O sea, no la historia de color, perdón. Las sombras están por todas partes. O sea, por ejemplo, los azules aquí, espectaculares. Los rojos también son muy bonitos. Los anaranjados funcionan bien, pero la mayoría de las otras sombras son parchosas. Otras no pigmentan nada, son polvosas. Es como, hay algunas sombras que valen la pena aquí, otras sombras que no. Es una paleta que tienes que trabajarla un montón. Y ahora no pienso que tengo que trabajarla un montón, me canso. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, es que a veces me vuelve loca saber que pagué tanto dinero por esta paleta. Esta es la paleta más cara de mi colección. Y la calidad sea tan cutre. Y los metálicos aquí son secos, son feos en los párpados. Es como si tú tienes arrugas en los párpados, estos metálicos lo incentúan, lo hace ver más arrugados de lo que ya son. Es que es una paleta que no me ha terminado de convencer. La marca, esta es la única paleta que tengo en la marca Prolux y siento que será la última. Me arrepiento de haberla comprado, pero en ese momento yo vi muchas reseñas en Instagram porque no había mucho en YouTube y escribí comentarios y le pregunté a los youtubers o los instagramers o lo que sea que estaba haciendo un maquillaje con la paleta, le pregunté qué tal y la mayoría me respondieron, me dijeron que era una paleta espectacular y yo como necesitaba una paleta con mates y colores así, yo pensé que era como un buen deal, pero realmente no es mi paleta favorita y si pudiera regresar el tiempo no lo hubiera comprado. Pero lo tengo, lo voy a conservar para siempre porque fue un regalo de mi novio y siempre trato de utilizarla, pero es una paleta que no le saco el provecho como yo pensé que le iba a sacar. So, por eso me arrepiento de haberla comprado. Ok, vámonos a la sexta pregunta. ¿Qué marca de maquillaje has puesto su paleta en la Friendzone? O sea, cuando dice Friendzone es esa paleta que siempre la ves y siempre te parecen lindas pero nunca compras nada. Es como decir... la quiero, me parecen lindas, pero nunca las compras, como cuando tienes el chico que te cae bien y todo por el estilo, pero él te está pidiendo una oportunidad, pero nunca le das nada porque digas, no, o sea, friendzone. Bueno, eso es lo mismo, pero con paletas. Yo creo que las paletas que he metido en la friendzone, la marca en general que he metido en la friendzone, ha sido la marca Amoros. No sé, yo siempre veo las paletas de Amoros y me parecen lindas, me parecen muy bonitas, no todas, pero la buena cantidad que yo veo en cómpralo, déjalo. Si no has visto ninguno de los videos, voy a dejarle linkeado el playlist en la cajita de descripción. Son increíbles. Hablamos de lanzamientos de marcas económicas latinoamericanas, porque no vamos a hablar de marcas estadounidenses si no lo podemos comprar. Es una realidad. Pero es una marca que siempre veo sus paletas, pero nunca me he atrevido a comprar ninguna. Nunca ninguna me han dicho, tome mi dinero, perra. Nunca me han hecho sentir eso, jamás me han hecho sentir absolutamente nada. Y yo, cuando yo quiero comprar una paleta o algo por el estilo, me tiene que hacer sentir la misma equivalencia de un orgasmo. Tiene que ser espectacular. Tengo que verla y decir, yo lo necesito en mi vida. Y estas paletas las veo, me parecen bonitas. Pero nunca me terminan de convencer lo suficiente para comprarlas. Por eso nunca he comprado una. La marca Moros en general siento que son un poquito racistas en mi opinión. Tienden a una y otra vez con su selección de tonos de su producto de complexión ser muy falta de inclusión. Pero de una forma descaradamente. Por eso creo que nunca he comprado nada de la marca. Porque no hay nada que pueda funcionar. Ni su polvo, ni sus iluminadores, ni sus rubores, ni sus bases, ni sus correctores. No hay ningún solo tono que pueda utilizar.
Y eso muestra que yo no soy el tono más oscuro. ¿Usted te imagina? Otras personas que son más oscuras que yo no pueden encontrar ni pif. Y yo mucho menos no puedo encontrar nada de la marca. Por eso la marca nunca me ha tenido de convencer. Es una marca que siento que es algo racista. Y o deciden abiertamente ser racistas y no quieren ser inclusivos. E incluir tonos para pieles más oscuras, ¿verdad? Porque, inclusión 2022. Pero bueno. La marca Moros es la marca que he decidido meter su paleta en la friendzone porque nunca me termino en convencer lo suficiente para querer gastar mi dinero. Ok, sigamos. Vámonos con, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ¿por qué no le puse número a esto antes? Soy despije. Ok, una marca de maquillaje económica que te mueres por probar sus paletas. Bisú. No sé si ustedes escucharon la tragedia, pero dijeron que van a descontinuar los cuartetos de Bisú. Que no se pueden encontrar en la página. Y yo quería morir cuando yo escuché eso ayer. Porque yo siempre he querido probar el Cuarteto 30. ¿Te acuerdas allá por el 2010, finales 2018, mediados 2019? Que el Cuarteto 30 se volvió viral y no se podía encontrar en ningún lado. Y todo el mundo estaba haciendo un look super drum. Yo quiero ese Cuarteto 30. Lo quiero. Aunque con esta paleta técnicamente tengo los tonos para hacer el Cuarteto 30 si quisiera, pero quiero probar las paletitas de Bisú. Bisú es una marca que siempre le he querido probar. He escuchado maravillas de sus paletitas de sombra, aunque ha sido mixtas. A unas personas le encantan, a unas personas le odian, pero yo he escuchado maravillas de esos cuartetitos y yo quiero probarlas, pero ahora yo creo que no lo voy a volver a probar, porque ahorita están diciendo que van a cambiar la fórmula, que van a cambiar los empaques, que van a volverte quintetos, o van a ser solamente sombras individuales. O sea, hay un montón de rumores por todas partes, y realmente yo no sé qué creer, pero tristemente, esa es la marca que quiero probar sus paletas, pero ahora creo que va a tener que ir buscando una nueva marca, porque por lo que he escuchado, van a descontinuar sus cuartetos, y eso es súper triste, porque te imaginas si se lo descontinúan, nunca voy a poder probarlos, y eso me parte mi corazón, amante de maquillaje. ¡Ah! Ok, ya. Sigamos. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo mismo una marca de maquillaje de alta gama que te mueres por probar? Mire, yo no creo en la prostitución, para nada. Pero yo creo que me voy a prostituir por una paleta de Pat McGrath. Yo quiero una paleta Mothership de Pat McGrath horriblemente. Yo quiero una paleta de Pat. Pero las paletas cuestan $120 o más. Yo no sé cómo voy a justificar 200. Perdón, no sé cómo justificar $120 en una paleta. No sé cómo justificarlo. No sé cómo, o sea, literalmente tendré que ir sin comer por 3 meses. No puedo justificar $120 por una paleta, pero quiero una. O sea, tengo muchos planes cuando decido monetizar mi canal. Muchos planes, ¿verdad? Pero cuando haya salido de esas pequeñas cosas que quiero hacer, cuando monetizo mi canal, lo siguiente que quiero hacer, lo último que está en mi lista de cosas, es comprarme una paleta de Pat McGrath. Si tengo que ir meses sin comer, yo quiero tener tan siquiera una. Es la única paleta de todas las paletas de alta gama que quiero una. Ese ya lo quiero, los metálicos ahí adentro, las sombras especiales, el packaging. Pat McGrath siendo una maquillista negra, o sea, la necesito. Lo siento, pero la necesito en mi vida y es una de las paletas que de alta gama que me muero por tener. Realmente la quiero. Esa esquina se está viendo bien. Pero ya, sigamos de verdad. Ok, ¿qué paleta en tu colección tiene los mejores shimmers? Yo iba a poner la paleta Frida, ¿verdad? Yo iba a poner la paleta Frida, pero la Jasmine ganó. La Jasmine, oh, es que son bonitos. Tiene tantos diferentes tipos de fórmulas, texturas. Estas sombras aquí, esta es como orgía de hojuelas, glitters. Es espectacular. O sea, es espectacular. Lo amo. Estos creo que van a ser los primeros que voy a tocar, pana. Porque quiero, siempre elevan mi look de aquí a acá. Ah, joder, me rompí mi mano. Pero siempre tienen mi look aquí a acá arriba. Es como, mira, lo voy a enseñar. Miren eso. Oh. Oh my god, eso es la única orgía de mi vida que quiero estar. Oh, qué bonito. Oh, la amo. Los metálicos aquí, los shimmers, todas las fórmulas son espectaculares. Y oh, la amo un montón, la amo. Ese sí, creo que ha llegado a ser la única paleta. Si me la pierdo, la vuelvo a comprar. La vuelvo a comprar. Sin paja, la vuelvo a comprar. Así es mi amor profundo por las paletas. Amo mi paleta. Mis paletas son los hijos que nunca voy a tener. Los amo. De verdad. Tengo problemas, yo sé. Estoy en un no buy ahorita, so tengo que buscar
como diría la Tolina, la ansia viva en alguna otra parte, ¿ok? No me juzguen. Sigamos. La paleta favorita de toda tu colección. Esta pregunta yo no sé por qué puta la metí. Para serle sincera, no sé. Porque es como decirle a una madre, escoge tu hijo favorito. No, no sé por qué decidí meter esto. Pero si tuviera que realmente escoger una, sería la New News de Huda Beauty. Esta paleta tiene tanto valor sentimental para mí. Es una paleta que siento, aunque fue un clon, ¿verdad? Clon. Hacemos énfasis que es un clon. Siento que siempre ha tenido una increíble fórmula, aunque... En esa época no lo compré, yo no sabía nada de fórmulas. Ahora que ya sé un poquito más, siempre todavía siento que tiene una increíble fórmula. Los metálicos aquí son lindos, los glitters son espectaculares. O sea, es una paleta que por mucho tiempo, cada vez que lo utilizaba, cada vez que yo quería sentirme bonita, es la paleta que yo iba a usar. Y hasta el día de hoy, cada vez que yo quiero sentirme bonita, es la paleta que utilizo. Aunque tengo que utilizar mates de diferentes paletas. Pero es una paleta que, no sé, es una paleta que siempre me ha hecho sentir bonita. Siempre dije que por mucho tiempo, que el día que me casara, es la paleta que quería utilizar. Aunque creo que el día que yo me case, esta paleta probablemente ya no, ya estaría caducada. No sería la cosa más razonable poner en mis ojos. Es una paleta que siempre voy a conservar. Aunque lo termine todo el packaging, siempre lo voy a conservar. Porque inicié mi canal con esta paleta y... Para mí no importa más la calidad ya con el producto, aunque sea viejo. Lo que me importa más es los recuerdos que tengo alrededor de él. Y tengo siempre bonitos recuerdos con esta paleta comparado a esta. Y cuando la pienso tengo buenos y malos recuerdos. Esta siempre tengo solo buenos recuerdos. Y no sé, es una paleta que siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Es esa paletita que ha robado, que ha ganado una esquinita en mi corazón, que tiene hasta wifi y todo. Tiene aire acondicionado. Yo ni tengo aire acondicionado, pero esta paleta lo tiene en mi corazón. ¿Puedes creerlo? Eso se llama preferitismo. Pero ¿sabes qué? Fuck it. Yo amo esta paleta. Yo la amo. La amo un montón. Ok. Sigamos. Ya estamos llegando a las últimas dos preguntas, ¿verdad? O sea, muestra la paleta que he comprado en la recomendación de una youtuber. Y la paleta que yo he comprado, ¿dónde puta está? Es esta paletita aquí. Que se de la marca Beauty Crease. Este es el número 7, Rose Gold. Y esta paleta yo la compré en recomendación de una youtuber que voy viendo por años. Se llama Sabrina, que ella también, igual que yo, es una amante de las paletas. Y ella hizo una serie completa de estas paletitas probándolas a todas. Porque hace unos años atrás se volvieron súper viral. Y todas las marcas, todo el mundo estaba haciendo comparación con esto. Y otra marca que se llama BCR, que es una marca de alta gama. Que su paleta cuesta hasta $70. Y estaban comparando esta paletita con esas paletas. Y esta paleta hasta eran mejores, pues. Y ella hizo toda una comparación. Me vi todos sus videos. Y yo dije, la primera oportunidad que tengo de encontrar esta paleta... Me la compro. Y yo un día estaba ahí en mi lugar donde compro maquillaje y la tenían. Y me la compré. Y no me arrepiento de tenerla. Tenía razón ella cuando decía que los metálicos aquí no son los mejores. Pero todavía pueden porque puede hacer algo muy bonito. Aquí lo que vale es los mates. Los mates son súper pigmentados, se difuminan muy bien. No se desvanecen en los párpados, son increíblemente bien. Amo mucho esta paletita. Y gracias a Sabrina, si no hubiera sido por sus videos, yo creo que nunca la hubiera comprado. Y me hubiera... perdido de una increíble gemita. Y esta paleta es buenísima para diablo y llevarlo de viaje. So, realmente no me arrepiento de tenerla. Y siento que tengo que usarla más porque últimamente no lo estaba utilizando mucho. Ok. Ya vamos a la última pregunta. Para que no se cansen de escucharme, ok. Yo sé que hablo demasiado. Pero soy entretenida. So, ámenme. Ok, esta es la última pregunta. Si pudieras hacer la paleta de tus sueños tipo coloración, ¿con qué marca lo harías? Estoy rota entre dos marcas. Estoy entre la marca Clean Color y la marca Beauty Creations. Le voy a explicar por qué. Clean Colors no es porque no he tenido la oportunidad de probar muchas sus fórmulas. O no estoy muy no estoy muy segura qué tal es su fórmula. No estoy muy segura para nada qué tal es. Pero lo que me gusta de Clean Color que me van a poder dar es la accesibilidad de que muchos de mis suscriptores puedan comprar la paleta. O sea, yo sé que Clean Color lo puedes encontrar hasta debajo de las piedras. Es una marca muy accesible, muy fácil de encontrar, ¿verdad? Y es una marca que sé que van a poder encontrarlo muchos de mis suscriptores en varios países del mundo. Es lo mismo con Beauty Creation, pues. En Latinoamérica, la mayoría de las personas conocemos Beauty Creation. Es muy fácil de conseguir su paleta, ¿verdad? Es una marca muy cloneada, pero si tienes un buen distribuidor, es una persona que te puede distribuir muy bien, original la paleta, vale la pena, increíble. Son esa parte 2, pero
La marca Beauty Creation tiene lo que... Siento que la fórmula de sus sombras me encanta. Me podría dar la paleta porque ya, yo ya tengo mi paleta de mis sueños. Si algún día yo tengo la suerte de hacer una colaboración, no sé cuándo va a ser, pero algún día lo estamos tirando al universo. Yo tengo la dicha de hacer una colaboración. Me gustaría hacerlo con una marca con la fórmula que me gusta. Y hasta el momento, las dos paletas de Beauty Creation que tengo, amo la fórmula. Son una de mis paletas favoritas de mi colección y me gusta mucho. Lo que no me termina de convencer de Beauty Creation es muchas veces su ética. Siento que cuando ellos deciden repostear influencers o trabajar con ciertos influencers, todos se ven iguales. No siento que tienen un... No son muy inclusivos en el sentido de mostrar diferentes rostros, diferentes tipos de belleza, diferentes tipos de personas con discapacidades o diferentes tonos de piel. Siento que se mantienen mucho en esa raya de Instagram look y todo por el estilo. Y no siento que tienen una inclusión de diferentes rostros, pues diferentes rostros étnicos y cosas así, porque en México hay todo diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de tradiciones, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de rostros, y siento que se centran siempre en las personas que se ven como su estética, y eso es algo que me vuelve loca. Y me encantaría más con Cream Color, porque Cream Color creo que nunca ha hecho una colaboración con nadie, y ser una mujer negra y hacer una colaboración con ellos sería espectacular. Como lo mismo con ese Beauty Creation, creo que nunca ha hecho una colaboración con alguien de piel oscura, eso sería super cool. Y no sé, con esas dos son las dos marcas que si me saliera la oportunidad con alguna de las dos, lo tomaría, ¿verdad? Pero creo que iría más por Beauty Creation porque siento que es una marca mucho más conocida, es mucho más fácil de encontrar y siento que me van a poder dar la fórmula que estoy buscando y el packaging que estoy buscando y todo, pero no tengo nada en contra de Clean Color, es una marca que me gusta mucho, pero si tuviera que solo escoger una sería Beauty Creation, aunque no es una de mis marcas favoritas para nada, pero porque por razones morales, pero sí tengo que reconocer que sus productos son buenos y por esa razón es la marca que yo escogería. Bueno, mis loquitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido mi tag, conoce mi paleta, ¿verdad? No sé, es un tag que yo hice hace el año pasado en mi tiempo de descanso cuando me fui de YouTube y me pareció un video muy divertido. Me encantan los tags, me encanta hablar de paletas. O si tú quieres hacer este tag, por favor, etiquétame, no sé, si sea en Instagram, si sea en Facebook, si sea en TikTok, si sea en YouTube, si sea debajo de una piedra, si lo seas escrito, mándalo por donde sea, mándamelo, o déjamelo saber en los comentarios. Y yo quiero nominar a una persona, porque para que ese trend se esté moviendo, para que te hagan de para arriba para abajo, voy a nominar a mi amiguis del alma, Sofía, de mi jet privado, canal va a estar en la cajita de descripción. Oh my God, me encantaría a mí que lo hicieras, porque yo sé que tú amas las paletas igual que yo. No importa, tú no tienes que tener muchas paletas para hacer ese trend. Realmente es más como conseguir tus opiniones de ciertos temas. Entonces, si por favor pudieras hacerlo, me encantaría, ¿verdad? Me gustaría como loca si lo pudieras hacer, ¿verdad? Bueno, mi loquita, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de mi vida. Muchas gracias por permitirme estar aquí por 3 años. Muchas gracias por ayudarme a crecer mi canal. Realmente los amo un montón y realmente les considero parte de mi familia. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like, pero gracias por ver este video. Los quiero mucho. Espero que usted y su familia estén bien en estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos abrir el 2022 juntos. Le mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, mi lequitas.